Señor ministro de Justicia, acá le envío un mensaje desde la ciudad de Arica y Parinacota. Los hombres y mujeres, funcionarios de Gendarmería, uniformados y no uniformados, le exigimos a usted, carrera funcionaria, queremos hoy una ley interpretativa que corrija las irregularidades y los abusos en las pensiones de los gendarmes. Hoy, toda esta gente que está acá, no uniformados y uniformados, cuando entramos de esa puerta hacia adentro, perdemos el miedo. Los gendarmes no tenemos miedo, señor ministro, no le tenemos miedo a usted. Para que usted lo sepa, su actitud dictatorial que se aleja de un gobierno democrático da vergüenza. Y se lo digo a usted, señor ministro, los gendarmes ya perdimos el miedo hace mucho rato. Y usted, con esa actitud, es peor que el general Pinochet, que ustedes mismos lo han utilizado como un eslogan para posicionarse en el poder en este país y abusar de todos los trabajadores. Y se lo digo con toda responsabilidad, porque no es una mentira. Queremos carrera funcionaria, una carrera funcionaria para todos los funcionarios de Gendarmería de Chile, con uniforme y sin uniforme. Nosotros queremos que de una vez por todas usted se identifique con la institución de Gendarmería. Usted es el representante de nuestra institución a nivel del ministerio. Y ahora que anda puro paseando, gastando la plata de los chilenos, no se ha puesto los pantalones y lo único que ha hecho es dar discurso de un verdadero dictador. Así que le informamos que los gendarmes de Chile no le tenemos miedo a nadie, señor ministro. Así que, colega. ¡Sí! ¡Sí! ¡Alure! ¡Sí! 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 ¡